Hola a todos, hoy les hablaré de protectores solares en fruta. Los meses de diciembre, enero y febrero, con temperaturas que bordean los 30 grados Celsius, mucha radiación de luz, baja humedad relativa y malos riegos, promueven los golpes de sol, quemado de sol, calibres pequeños y deshidratación, bajando el valor comercial y los ingresos de nuestros frutales. Los protectores solares ayudan a disminuir los daños en los vegetales reflejando la luminosidad y calor excesivo de hojas y frutos, ayudando a las plantas a lograr un mejor enfriamiento. En Martínez y Valdivieso contamos con una amplia gama de protectores solares al follaje en base a caolinitas y extractos vegetales. Las caolinitas son bloqueadores que reflejan los rayos solares dañinos que provocan un fuerte estrés fisiológico en los árboles. Los más comunes son caolines al 95% con buen tamaño de partícula y buena reflexión de luz. De igual forma, las formulaciones transparentes, además de bloquear las ondas de luz, bioestimulan y bioactivan las plantas. Su formulación transparente no mancha, están hechos a base de ácidos grasos obtenidos de extractos vegetales con un alto contenido de sustancias antioxidantes. Estas formulaciones están recomendadas principalmente a aquella fruta donde residuos pueden afectar la calidad en el embalaje. A continuación, nuestra recomendación para protectores solares tanto en caolinitas como transparentes.